Parecía que sí se estaba viendo la imagen, pero sigue como entrecortada la pantalla. Estamos más por el Zoom, que está más, más personas están ingresando, incluso estamos viendo algunas preguntas, pero vamos a continuar. Entonces, estábamos comentando del cortisol, que es una hormona muy negativa para el organismo. Y sin llegar a ser neurólogos, hemos estudiado neurología dentro de la psicología, tenemos cursos de neurología, neurobiología, neuropsicología. Entonces, los consejos para disminuir el cortisol, dijimos, el primero es hacer ejercicio, porque el cortisol en ese momento, el cortisol se elimina por el hígado en el momento de hacer ejercicios. También eliminamos toxinas, como cuando vamos de repente al sauna, y se generan endorfinas. Y el segundo consejo para disminuir el cortisol es detectar a las personas tóxicas, que pueden ser familiares, amigos, hermanos, bueno, conocidos, ¿no? Y hay que alejarnos de repente de esas personas, a no ser que las podamos enfrentar y solucionar con ellos la causa de o las razones que ellos tienen para ser tan tóxicos con nosotros o con otras personas. El otro punto son los pensamientos positivos. Estábamos diciendo que la desesperanza, la tristeza, el nihilismo, sí se agrega el cortisol y disminuye el riesgo sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y de la planificación. Cuando uno está, por ejemplo, enfadado, tiene menos sangre en la zona encargada de la toma de decisiones. Por eso es que sucede mucho feminicidio, ¿no? Las personas no piensan y actúan directamente cuando están enfadados. No hay control de los impulsos. Los mensajes cognitivos positivos no llegan al cerebro, pero nosotros tenemos que darnos mensajes positivos mucho mejores. Los mensajes que vamos a poner en nuestra cabeza de ahora en adelante son: lo voy a conseguir, esto tiene solución, todo esto, por ejemplo, de la pandemia va a pasar. Nosotros vamos a salir liberados de esto, nosotros vamos a salir bien, nosotros vamos a surgir como el ave fénix de las cenizas. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, en la casa hacemos, como católicos, sabemos que nosotros, las personas que nos están mirando en este momento, son personas católicas, como mi familia. Nosotros tenemos un arma muy poderosa que es el rosario. No es un arma que golpea, que lastima, es un arma de defensa, ¿no? Es un escudo que nuestra madre, la Virgen bendita, Madre de Dios, nos ha dado para poder confiar en ella y poder pedirle a través de ella a su hijo que el virus desaparezca, que el virus de repente se mitigue, que se haga más débil, que las personas que trabajan, de repente tenemos familiares que trabajan en los hospitales, no sufran de esta enfermedad, para que nuestros mismos hijos, esposos, padres estén sanos. El rosario ayuda mucho, ayuda, es nuestra arma más importante en la casa y también debe ser en sus hogares, ¿no? Ponerse una hora todos los días para poder rezar el rosario ayuda mucho al alma, nos da mucha tranquilidad, nos hace revivir cada día en realidad. La quinta técnica que nosotros podemos mencionar es que en realidad, a pesar de tantos años de estudio, nosotros hemos conocido de que las neuronas no se regeneran. Nos decían de que las neuronas no se regeneran, neurona que se pierde, neurona que ya fue. Y no es así, ¿no? Las hormonas sí se regeneran. Las hormonas sí se regeneran y las hacen a través del optimismo. Cuando una persona es optimista, piensa optimistamente, no negativamente, cuando una persona piensa optimistamente,
se levanta con ilusión. Al cabo de 2 o 3 semanas se produce un movimiento de sus neuronas diferentes en las diferentes zonas de su corteza cerebral y van hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas formadas que van a la zona de la memoria y del aprendizaje. Y nuestro optimismo cambia. Entonces, ese es el otro punto que quería decirles. Hay que regenerar nuestras neuronas con pensamientos positivos y optimistas. La palabra optimista ahorita en el punto número 5 es muy importante. Pasando al siguiente punto, la meditación también es buena. No, nosotros podemos hablar de hacer yoga, de cómo se puede meditar, pero 10 minutos al día que uno pueda de repente abandonarse en Dios. El rosario dura más de 10 minutos, pero es un momento también en donde nos abandonamos a Dios, ¿no? En Dios. Entonces, no abandonamos a Dios, sino nos abandonamos nosotros en los brazos de Dios, ¿no? Que Dios haga con nosotros su voluntad, por ejemplo, es abandonarse en Él, es un tipo de meditación. Pero que 10 minutos al día uno se siente a meditar, a estar tranquilo, a respirar como debe ser. ¿No? Aumenta el grosor de la corteza cerebral, dice, y disminuye las enfermedades, miren, como la hipertensión, la diabetes, el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Son cosas que estamos aprendiendo, yo también las estoy aprendiendo con ustedes. Y el otro punto era el omega 3. Bueno, el cortisol es una sustancia que segrega productos inflamatorios que son moléculas interleuquinas inflamatorias por todo el organismo. Es un inflamador del organismo, el cortisol. El cortisol es un inflamador del organismo. Por lo tanto, cuando uno está estresado, se vuelve más vulnerable en nuestro organismo. Incluso hay personas que sienten la parte más frágil de su cuerpo, que pueden ser, por ejemplo, un ejemplo, los dientes, se empiezan a tener dolor de dientes, ¿no? Hay gente con problemas, por ejemplo, intestinales, inmediatamente empiezan a tener problemas intestinales en ese momento. Cuando hay personas que tienen debilidad muscular, empiezan a tener problemas musculares. Cuando el cortisol se activa en una manera muy alta, ¿no? El cortisol es un inflamatorio. Entonces, con el omega 3 nosotros frenamos la proliferación de todas estas sustancias. El omega 3 es un protector y es un antiinflamatorio y nos ayuda en problemas de depresión, en problemas de esquizofrenia, en problemas de trastornos bipolares y también en adicciones. Miren qué importante es saber esto, ¿no? El consumo de los aceites omega 3, que vienen en cápsulas, en vitaminas y también en algunos pescados, en algunos alimentos. La siguiente semana, el viernes, se lo van a poder consultar a la señora Nora Palomino, la nutricionista que va a dar la charla el viernes también a las 8, de qué alimentos tienen omega 3 para disminuir la depresión, los problemas de adicción, de esquizofrenia, etcétera, aumentando el consumo de omega 3. Para terminar, vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones. Es muy importante como primer punto saber quiénes somos, conocernos a nosotros mismos, hablar de nosotros mismos, cómo nos ven los demás también es importante saber. El punto número 2 es el cuidado con el exceso de la autocrítica y no autocriticarnos tanto, no ser tan autoexigentes, no ser tan exigentes con nosotros mismos. Hay que fijarnos metas también. Hay que pensar que si pensamos nosotros cosas grandes, nos fijamos
primero en hacer cosas pequeñitas, ¿no? De repente alguna persona piensa y dice, quiero tener una tienda como Metro. No puedo yo llegar a pensar que de la noche a la mañana puedo lograr tener una tienda como Metro. De repente puedo ir escalando poco a poco. Empezamos con una bodeguita, luego voy haciendo un mini market, luego ya puedo hacer una bodega un poco más grande, hasta poder hacer una tienda un poco más y más y más grande, ¿no? Hay que fijarnos por eso metas de a pocos, ¿no? Empezar de abajo para llegar arriba. El cuarto consejo sería trabajar la voluntad, que es la clave para el orden, para la constancia. Y hacernos planes en la vida también, ¿no? El otro punto es la asertividad, que es un punto muy importante, es una parte de la inteligencia emocional que también trabajamos mucho en consulta, que es tratar de decirle a las personas lo que pensamos sin lastimarlas. Eso es ser asertivo, ¿no? Es parte de la inteligencia emocional. Y bueno, nosotros estamos ya terminando nuestros últimos consejos, ya sería educar el optimismo. Y vamos a empezar con la ronda de preguntas por el Zoom, porque ya llevamos una hora que estamos hablando sobre el tema de el manejo de emociones en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que en realidad